Bienvenidos, maníacos, a una nueva aventura. Bienvenidos a la lucha por la supervivencia. Bienvenidos a Anthem, aventura en donde me acompañarán dos valientes maníacos a partir del siguiente capítulo. Pero mientras tanto, vamos a comenzar. ¡Let's play! We live in a dangerous world. The gods who built it vanished, leaving behind their instruments that aimlessly reshaped the land. These ancient relics harness an unknowable force we call the Anthem of Creation. But the Anthem refuses to be controlled. To survive, our ancestors invented the javelins and built cities with great walls. Today, it falls to a dedicated group of heroes to face the chaos, protect our homes, and fight for our very survival. We are freelancers. We leap head-on into danger, rescuing the lost, keeping the monsters at bay, and silencing the Anthem's terrible cataclysms. But not all cataclysms are created equal. And even freelancers are wary of the untamed power of the Anthem. ¿Qué tal? Bienvenidos, amigos míos, bienvenidos a bordo de una nueva e increíble aventura. Gracias por estar aquí. This is it. Closest we get with the Striders. Agreed. Looks like we fly from here. Kalik, you hear that? Yep. All teams, get ciphers and amplifiers. Let's go. ¿Qué, ya vamos a comenzar así? We're a long way from the cenotaph, and the storm is worse than we thought. Okay, this is as close as we're gonna get to the center without the Strider getting ripped to shreds. Let's go, freelancers. Suit up! How crazy will this get? No idea. Never tried to shut down a cataclysm this big. Oh, steady, Faye. None of us come out of this alive without our cipher. Stay safe out there. Remember, we're a team. I'm right there with you. Venga. Okay, freelancer. You might be new, but you won't be here for the show, promise. Hey, Halleck, what's up? Waiting for it to die down out there? Let's go! I thought you could use a head start. See you at the cenotaph. We're heading out. Okay, everyone. Let's stop this cataclysm from growing. From killing everything. I don't know, Halleck. Haven't seen anything like this before. Look, everyone. I won't be here if I thought this storm could beat me, right? The Heart of Rage is no different than the hundreds of other Shaper ruins we've dealt with. It's just bigger. This is what we do. So we're gonna go in there and we're gonna take on whatever unholy beast it spits at us, and we're going to tame that thing together. Let's do it. Yeah. Ready, Chapter 1? Ooh, ready. Strong alone, stronger together. Eso es todo. La unión hace la fuerza, hermanos. Ay, yo quería la grande. ¿Qué pasó? Sin albur. Yo quería la alabarda esa, enorme. Y hablar. Nos tocó la de principiante. No, hombre, Iron Man se queda corto. Mira nada más cómo traes la armadura, hermano, te la acaban de dar. Thank goodness you survived, but your javelin needs to restart. I'll bring systems back one at a time. Starting voice recognition. Ok, voz masculina, gatillo derecho.
Ray? Ray, can you hear me? Loud and clear. That was a bad fall. How's your head? You remember the mission? I think so. Where am I? You're in a cataclysm, a terrible storm, called the Heart of Rage. You need to get to the center and shut it down by silencing the cenotaph. Got it. Venga. Ok, se ha desbloqueado el corazón de la Julia. Fantástico, mira a tu alrededor. Recoge el kit de reparaciones. Oigan, pero vean esto. Yo no quiero ir aquí por el juego, no la muelen. Parece que solo podemos brincar por el momento. Madre mía, estamos ardiendo. Te han herido, consigue un kit. Pues ya, aquí está el kit. Fantástico. Ah, doble salto, perfecto. Todavía no es momento de volar. Oh, por Dios. Me gusta lo que veo. Venga, métele pagua. Team, the cycle from Strider 2 is down. Comatose. The Lannisters are flying blind. They're lining up like we've got a tank. Holy crap. Miller, get your head in the game. Hurry up, rookie. We can use the help. On my way. Hang tough, everyone. Bay, I've got debris blocking my path. Part of the Dominion, Strider. From when they attacked the city. Those fuel canisters are explosive, by the way. Okay. Dispara los contenedores, mantén y dispara. Fantástico. Piece of cake. Venga. Habilidad definitiva. Update. This is not going well. Many casualties. Freelancers down. Cyphers in comas. Comas? From hearing the anthem. How are you doing, Faye? So far, but I can hear it too. No tengo granadas ya, ¿qué onda? Recargando. No es momento para andar recargando. Venga. Fantástico, tenemos aquí un poco de energía. Ok, tenemos granadas. Podemos fijar enemigos y con Y damos como un golpe. Perfecto, cuerpo a cuerpo. Con este esquivamos. Fantástico. Ahí la llevamos. Creo que es para acá, ¿no? No, creo que no es para acá. No, no veo hacia dónde está nuestro objetivo. Hacia allá arriba, fantástico. Madre mía, qué primer misión, ¿eh? Me gusta esto. Un tutorial movidito. Ok. Ay, 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 ahí está. What the? Hey, Miller, I found your Titan. This cataclysm is creating them by the handful. Faye, you still there? Yes. You've got down freelancers ahead, sending distress signals. They're the ones from Strider 2. Their javelins need repair. Get them moving. Ok. Pues movamos el trasero. ¡Librancera! ¡Están heridos! Vamos a repararlos. There's three altogether. They're on short distance radio. Okay. Since I'm not connected to them, I might not be able to guide you. ¡Granada! Esto de matar aliens o no sé qué son, está genial. Repara la alabarda de todos los freelanceros. Los freelancers, pues. Freelanceros se escucha bastante raro. Ok, vamos a activar la habilidad definitiva. Ya no me acuerdo cómo era. No, así no. Ya no me acuerdo cómo era, chicos. Así de mal ando. Ok, vamos mejor a rescatar a nuestros amigos que necesitamos ayuda. Eso. Buena. No, olvídalo. Rápido. ¿No viene nadie? Hang tight. Thanks, brother. Your cipher's in a coma. Back to the
Vámonos, vámonos, vámonos. Bendigos escorpiones. ¡Ahí les va un regalo! Fantástico, tenemos que curar a este hermanillo. ¡No, no, 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 no! ¡Me dan! ¡Eso! ¡Habilidad definitiva! Olvídenlo, todavía no. ¡Eso! Aunque solo había uno. Push on and join your team. How long? Which way? Now I've got a Titan on the bridge above. Leave it. We've got one up here too. They're all over the place. I'll need to go around. Which way, Faye? Hey. Oh, por Dios. Cuerpo a cuerpo. Titan here just blasted the wall out. Gave me a shortcut. We really need your help. Gotcha. On my way. How close am I, Faye? Faye, Adair. The anthem. It wants to consume me. To show me. Faye, snap out of it. What do you got for us? Oh, sorry. The whole team from Strider 3 is gone. Miller, pull back. See if we can flank it. Strider 4 team is in retreat. If they make it, mission seems doomed. How far back? Damn. I'm freaking out. Then get out of the way. I'll do it. Hurry up. Where are you? Trying. I swear. It's all wrong. It's all done. Retreat! I can hear the anthem of creation. Hey, are we supposed to? ¿Qué demonios? We're fine. We push on. Right, team? I'm in. Venga, ¿qué es este? ¿Qué clase de estructuras y ciudades esta? ¿Quién sabe? Es como de la antigua civil. Get in here. Faye's calling a retreat. We got this. Almost there. Team, you need to retreat. Not good. He's gone. I'm sorry. ¿Eh? This thing is going down. Come on. Vas a pagarlo caro, Grandulón. No. Get back to the Strider. This mission is over. I can do it. Look at this, Faye. We have to silence the Cenotaph. Please, I'm barely holding it together. Retreat isn't an option. Not now. Santa madre. Ah. Lo lograron. We got this bastard. We have to get out of here. No. We push on. We're the only ones left. Think about Miller and Adair. All the others. You being a coward. I'm no coward. No? You want to push forward until I get killed? Until we both get killed. No puede ser. Dos más. Where did that come from? Vámonos de aquí. Babe, we're coming back. No. It beat us, Halleck. We need to regroup. It can't beat us. Rookie, don't you dare pull me out of here. During the failed attempt to silence the Heart of Rage, we lost more than freelancers, more than friends and comrades. We lost the faith of the people we protect. So the freelancers scattered, searching for ways to redeem themselves. The few who remained carried on, finding new allies where they could, doing their best to help a people who no longer called the freelancers heroes. Dos años después de lo que ocurrió en el corazón de la furia. Vaya comienzo, ¿eh? Trepidante. Lleno de acción. Me gusta, me gusta. How about the coordinates, Owen? Impressive entrance as usual. Nice to be appreciated. Ah, don't sell yourself short, mate. A cipher couldn't ask for a better partner. You could ask, but not many of us left. The relay's a short flight away. Okay. Easy contract so far. Easy keeps you alive. Wouldn't call this living. Inspecting sensors every month. Yeah, pays the bills. Not exactly the freelancer motto. Yeah, well, until the freelancers are back on their feet, we can enjoy all the gorgeous scenery Bastion has to offer. Flying around it is even better. Now I'm jealous, sitting here in the fort.
¡Aquí vamos, muchachos! ¡A volar! De lo más atractivo del juego, por supuesto. Recoge las lecturas de los sensores de la red de alerta preventiva. Ok, ¿no puedo bajar a ver esos animales o algo? This Korok looks feisty today. There's the relay. Just needs a hard reset. Muy bien, pues no somos biólogos para andar viendo animales, así que vamos a cumplir la misión. Podemos abrir una especie de cofre. Black ash looks intact. Might come in handy. Ok, recolectar material orgánico. Pues parece que sí somos algo... una especie de biólogos, a final de cuentas. Se ha desbloqueado el compuesto quimérico. Perfecto, vamos a hacer el objetivo. Ah, qué bien, qué bien. Por favor, ya saben, capítulo número 1. Necesito su apoyo, toda su ayuda. Dejen un comentario en la caja de comentarios tradicional. Si no saben qué poner, pongan hashtag Ami. Denle like, les agradecería muchísimo su apoyo. Y vean completo el video. Eso me ayuda de verdad más de lo que creen. Venga, vamos a abrir. This should get the early warning network back up. Good, that did it. You'll need to manually check the sensors now. First one's nearby. Okay, pues vamos a comprobar todo manualmente. Tenemos aquí una red de ¿qué? Red de alerta preventiva, la primera línea de defensa para detectar niveles peligrosos de energía moldeadora en alza en la zona, ya que a menudo preceden a un cataclismo. Ya vimos lo que hacen los cataclismos, así que bueno. Muy bien, pues ahorita todavía no. No podemos hacer nada, tenemos que ir al siguiente. ¿Qué freelancer has been through here lately? You're the first in months. Maps for this area are sketchy. Ok, pues tenemos que meternos en las profundidades. I'm going into the ravine. ¿Y qué? ¿Podemos volar eternamente? Buena onda. Oh, there's the first sensor. I need you to access it. Eso es todo. Ok, sensor. Uno de los sensores colocados por todo bastión para dar alarma en caso de detectar energía moldeadora. Es necesario calibrarlos manualmente para asegurar su precisión. Pues venga. Stick close so I can get a reading on the shaker energy. Hang on. I'm detecting movement. Looks like scorpions. Ok, pues más de estas cucarachas gigantes, o más bien como escorpiones, ¿no? Well, aren't they? Probably haven't tasted fresh freelancer in a while. Vamos a atacar cuerpo a cuerpo para ver cómo... ¿Cómo es? ¡Toma! Me gusta, me gusta. Aléjate de ahí, porquería esta. Esto que son como minerales, pero... Hang in there. I'm still waiting for a reading. Adiós. Owen, almost got it. Adiós, cucaracha del futuro. Fantástico. Sorry, you need to stay near the sensor so I can get a reading. Okay, okay, perdón. Perdón, es que estaba tan emocionado con la batalla que no dejó hacer su chamba. Ay, okay, okay. All right, readings coming through. What? It's mostly normal. Mostly? This is the early warning system. If it's detecting something. Yeah, no sign of shaper energy. Head to the next sensor. Venga, por el que sigue. Oh, waterfall ahead if you want to cool your suit. ¡A darle! Andy in a pinch. Esto, obviamente, jugarlo solo no tiene tanto chiste. Para el siguiente capítulo ya vamos a estar cuatro maníacos aquí y va a ser fenomenal. Ya entre cuatro, miren, animales salvajes. ¿Cómo están, amigos? ¿Todo bien? ¿Ustedes son buena onda? Parece que sí. Son chidos. Pues nada. No sign of scorpions, at least. They're aggressive today. Son escorpiones, en efecto. Owen, what's going on? Why are all the birds leaving? I'm working on it. Algo grande viene, aquí. Got a reading. Not good. Possible shaper energy detected. Get to the next sensor, we can narrow it down.
Birds might have had the right idea. Y luego estamos solitos, que es lo peor, pero bueno. ¡Venga! Hacerla de Iron Man. Para ajustar la velocidad, You were in the heart of Rage, weren't you? Don't even think it. See these ruins? There's a theory a Shaker relic flipped gravity for a day. Uh-huh. Well, not on my watch. ¿Qué dice? Enfría para enfriar la alabarda y poder volar sobre calentamiento. Si no le hice caso a esa señal, pero bueno, está bien para que veamos qué es lo que sucede también. Muy bien, mientras voy caminando. No podemos usarla ahorita de momento. Ok. Es que estoy fascinado en lugar de leerlas. Sensors nearby. With Wyvern circling. I see them. Fire breathers. We still need to get a reading. Ok. Ahora pelea en el aire. Hang in there, your javelin can take some heat. Mostly. And when it kicks, you'll know it. Venga. Estamos aprendiendo a volar. Heads up, more Wyvern are on you. Everything's in a bad mood today. This could be their nesting area. Mejor me quedo en tierra para que no se caliente esto. How's it fair that these things fly and breathe fire? Spawn of some nasty shape. Toma. The whole world's a crazy zoo. The shapers had all sorts of tricks up their sleeves. But you do too. Use your whole arsenal. Woohoo! They're persistent, I'll give them that. Poke a Wyvern and one of you will end up dead. Or barbecue. Parece que todo en orden, chicos. Parece que todo en orden. Oh crap! What? Shape energy off the charts. An unstable relic in the area. The bad one. I've got a probable location. On it. Madre mía, esto se ve que se va a poner bueno, ¿eh? Evita un cataclismo, explora la ruina moldeadora. Pues aquí vamos, un clavadillo. ¿Qué, podemos meternos? ¡Qué maravilla, caray! ¡Qué maravilla! Lo bueno es que aquí por lo menos no se van a calentar los propulsores. Watertight seals are holding. Shall I call in more freelancers? No time. We can't risk this getting worse. Eso de hacerla al héroe, ay, luego no es tan buena idea, ¿eh? No se ve nada, caray. Súbanle el brillo a sus monitores. Here we go. Shaker ruins. We're on the right trail. Looks like an echo lock we need to open. I've dealt with these. Look around at the floating lights. They're the echoes. Grab them and bring them to the door. Your javelin can hold three at a time. Venga, pues vamos a explorar este lugar. Aquí hay uno, miren. That's it. A fragment of Anthem energy gone astray. Okay, primero depositado. But you'd have to ask an archivist why. You'll need more echoes. You're getting the hang of it. You'll need more. Okay, qué golpazo me aventé ahí. Okay, nos están. Es como un tutorial para irse acostumbrando al movimiento de esta cosa. Got one. Okay. Okay, you know. Fantastic. Found another one. Y ahí está el último. That should be enough. Let's see if the door opens. Aha! That did it. We're in. Vámonos. Even for a Shaper ruin. What's it for? Raise a mountain, carve out an ocean, spawn some new monstrosity? There has to be some reason for it all. It's the riddle of our world. And this one's waking up. I detect intense energy deeper in. ¡Ah! Ah, caray, mejor bajan aquí. Aquí hay algo. Someone else made it down here. Though it doesn't look like they made it back out. Okay. Desmantelamos pues otra alabarda. O sea que ya hubo aquí un freelancero. Bueno, un freelancer, vamos a decir. Un librancero, perdón, ya le estoy diciendo freelancero. Ah, es lo mismo también. También aplique. What's all this?
Got me. Painful looking. This road's never been mapped. Uy, estuvo cerca. Oy, watch it. Madre mía. I'm on flight control. I'm trying to reset. Hang on. Oh, good. It's just water. Owen, controls restored. You're back. Venga. ¿Qué mundos? That's the relic up there. Big one, too. He'll need to silence it. Where do I start? Some echoes have shaken loose. Find them and get them back in place. Ok, lo mismo. Los ecos. Hay que restablecerlos. Y pues seguimos con la parte del tutorial de vuelo. Ay, ay, ay. ¿En dónde estarán? Lánzate en picado para enfriar la alabarda y para poder volar más tiempo. Ah, ok. Y me imagino que el agua, pues incluso también ayuda. Fantástico. Aquí no puedo caminar como tal abajo del agua, por lo que veo. Muy bien. Ok, pues a buscar esas celdas de energía. Aquí hay una de ellas. Afortunadamente brillan. Claro que necesitamos más. Son 5. Ah, no, son 6 esta vez. Son 6, perfecto. Pues están aquí todas cerquitas, así que vamos a meterle. No tenemos como que turbo. Parece que no. Hay veces como que se sobrecalienta más rápido. Lo siento. Como mosca. Lo siento, fail. Ya se enfrió. Ahora lo que voy a hacer primero es depositar las que tenemos para ver cuántas faltan. Perfecto. 3 más, chicos. 3 más. Esto se ve bastante bien, ¿eh? Lánzate en picado, claro, para enfriarla. Incluso así también podemos hacer que se enfríe un poquito. Tenemos una más. I can't tell, but the energy pocket's getting bigger. Something's forming in there. What is it? I mean, anything is possible. Look at the waterfalls. They're going backwards. Va al revés el agua. Buen punto. Ok, nos surge la otra. Vámonos por la última. Vámonos por la última. ¿Dónde estás? Oigan, y la música, ¿eh? Genial. Ya la vi. Being harnessed in there. Pure creation, something totally new forming. New and dangerous. Blame that on the shapers. There, last echo. You did it. That should silence it. Woo! Espero que sí. It didn't hold. I see! It's starting. You've got company! Oh, me congelaron! Yes, I'm trying to work it out. Shaper energy still increasing. These are just a warm-up, a prelude to a cataclysm. Doesn't feel like a warm-up. I told you anything's possible. You've got to power through it, mate, or else it's going to get a whole lot worse. Vamos! I'm clear, Owen. Good. I think we can still stop this. Those fragments of the relic that blew out, grab them and put them back together. Oh, and fun wrinkle, more companies on the way. No, ni inventen. Got one. Now carry it over and put it in place. Rápido, 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 como lo coloco. El blindaje no tiene daños. Fragments are too heavy to fly with. Okay, 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 pues hay que colocarlos, pero no sé cómo. Venga, 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 rápido, rápido, colócalos. Ahorita antes de que me... A ver. Ya me tienen harto. Toma. Adiós. Rápido, colocar. Fragments in. Now the others. Keep at it and you'll survive this. Almost certainly. ¡No puede ser!
congelación. Venga, 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 venga. Fantástico. Owen, something in there is growling. Something biological, that's all I can say for sure. No podemos ahorita, no. Utilizar el toma. Eso los mata de uno, ¿eh? Está genial. Vámonos rápido. Colócale, colócale. What's happening in there? There's something. Has tea. Lots of them. Hurry. Parece que ya. Vámonos, vámonos, vámonos. Todavía no controlo lo del vuelo, completamente. Creo que es más que evidente, pero. Adiós. How many teeth? Size is the real problem. What's that mean? Large! Considerable! Just get the move on! ¡Ah, es del otro lado! No, sí. Okay, last one. Here goes. Careful. Anything's possible. I know, I know. You know, I heard a relic made a guy vanish into thin air once. No idea where he went. Which isn't as lucky as the freelancer whose guts were turned inside out. How's that lucky? At least he died and got it over with. This is a pain. They all are. Indecipherable puzzles that only make sense to strangers. No, I mean there's ice jamming up. We're out of time, silence it! Okay! Well, nobody told him! It's an Essex! It's not working! I'll put it back into it! Buena. Well, at least now I've got a new story. That time a relic spawned a giant Essex that almost ate you whole. Yeah, classic for the ages. I'd say that fulfills the contract. Time to get back to Fort Tarsis. Too late, Joe. Well done. Bien. I'm on my way. Bien hecho, muchachos. Continuemos. Bienvenidos a Anthem. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció, chicos? A mí me gustó. Expedición terminada. Registrando victorias. Perfecto. Obviamente esto cobra sentido y vaya, se vuelve majestuoso cuando es en equipo. Así que en el siguiente capítulo, ya que seamos tres, por lo menos tres maníacos, la cosa se va a poner fenomenal. Por cierto, queda espacio para un cuarto maníaco. Aquel que tenga el juego, que tenga Xbox One, solo tiene que contratar EA Access para que le permitan jugarlo de manera anticipada. Es más, aunque no hayan comprado el juego, pero con que contraten EA Access, aunque sea un mes, ya se pueden unir los que tengan Xbox One y, por supuesto, el servicio de Xbox Gold. Bueno, el servicio de Xbox, la cosa esa, para poder jugar en línea, ¿vale? Entonces, ya lo saben, los que estén interesados, mándenme inbox, ya sea por Facebook, por Twitter o por Instagram, para poder ponernos de acuerdo en la hora de grabación del siguiente nivel. Y bueno, pues hemos subido al nivel 2. Tu piloto ha subido de nivel. Ya puedes desbloquear una alabarda nueva. En Fuerte Tarsis podrás elegir una de las alabardas principales, que son Comando, Coloso, Tormenta o Interceptor. Fantástico. Pues venga, vámonos. Yo creo que esta es de las pocas ciudades que todavía quedan amuralladas en pie. Y aquí estamos. Ok. Tutorial. Creación de personaje. Para seleccionar una cara para tu piloto, pulsa A. Elige un distintivo de llamada. Solo tú podrás ver estos. Ok. Dejen, hago esto rápido y ya les muestro finalmente cómo quedó el personaje. Y como es hombre, pues se va a llamar, como siempre lo hacemos, Maníaco. En representación
de todos ustedes. Da lo mismo cómo lo personalicemos, porque finalmente están cubiertos de los exotrajes, así que da lo mismo, ¿vale? Vamos a comenzar a jugar con este amigo que se ve buena onda, me cae bien. Here we are, back in Fort Tarsus, the last stop on the Bastion frontier. If it isn't my favorite freelancer, I hear you've been busy. Ah, you know how it is, Zoe. Another day, another disaster averted. What have you done this time? Nothing. My armor's fine. Probably. I hope. I hope. Welcome home. You should swing by my amplifier in the enclave. Something wrong? No, not wrong. More like fun. Drop on by whenever. Okay, tenemos que ir con Owen en el enclave de los libranceros. Muy bien, pues aquí está esta pues comunidad, porque ni siquiera parece una ciudad así enorme, ¿eh? Vamos a ver, vamos a comenzar hablando con ella. Look who's back in one piece. Zoe, did you expect me in more pieces than one? You? Never. I trust you've brought me work. Always good to give your javelin the once over after a run. What have you done this time? Ah, miren, qué buena onda. Confío en que me lo digas tú, mi trabajo, ¿qué iba a hacer? Confío en que me lo digas tú. Nothing you can't fix. Flattery, huh? You must have done a number out there. Nothing too crazy. Are we using your skill for crazy or mine? Scars, beasts, relic-based nonsense. Some people stay on this side of the wall. Others? Well, since you love running into that kind of stuff, you better be careful. Ok, sobrevivo con ese cuidado. Mi alabarda me saca adelante. The job's got its risks, but keep my eyes open. That's what I like to hear. Eso. I'll run you some maintenance checks. Only the best for my favorite freelancer. I bet everyone's your favorite. I have a complex ranking system, and you have better places to be. Go on, then. Ok, pues ya está, ella va a reparar nuestra nave. ¿Tú qué onda? Tú eres como una especie de policía aquí. Se ven imponentes con esas armaduras, ¿eh? De verdad. ¡Ah, miren! ¿Qué es eso? Peregrinos. Los peregrinos, que son esa especie de máquinas que me recuerdan mucho a Horizon Zero Dawn. Los peregrinos son la savia de Bastión. Se usa para transportar personas, recursos y suministros vitales en viajes de corta distancia o en largas expediciones por las tierras salvajes. Un peregrino puede albergar un amplificador y hasta 4 alabardas a la vez. O sea, un squad completo, que es los que se forman para poder jugar en multijugador. Su enorme tamaño les permite superar los peligros más habituales, pero son vulnerables a ofensivas coordinadas y ataques de ciertas quimeras. La mayoría de los peregrinos pueden soportar estar al borde de un cataclismo, pero perderán su integridad estructural dentro de él. Las pesadas articulaciones del peregrino gimieron mientras se detenían. A través de las ventanas podían sentir el calor de la densa vegetación. Tomaron aliento por última vez para recordarlo, ya que en Silver Terno no podrían respirar fresco, solo el viciado aire reciclado de los sistemas del peregrino. En Silveterno, el aire libre resultaba letal. Ahora el peregrino era su fortaleza, pero todos sabían lo que era vivir tras unas murallas. Así que los tripulantes cerraron las escotillas y se adentraron sin más en la salvaje jungla verde. Fragmento de un peregrino en Silveterno. Ok, entonces hay zonas inhóspitas para, pues vaya, la supervivencia humana. ¿Qué más tenemos por aquí? Es como fragmentos de para ir conociendo el lore, como se diga, de la historia. Muy bien. Pues vamos a ver qué tenemos por acá. Miren, acá hay algo más. ¿Y podemos platicar con quien sea? No creo. No con quien sea. Pero aquí hay como una especie de tienda, miren. Abrir cámara. Ah, sí, tutorial, cámara. Todo lo que has recogido o conseguido al desmantelar objetos se almacena aquí. Gestiona tu inventario moviendo objetos a la pestaña de la papelera, desmantelándolos, bla, bla, bla. Ok, pues aquí ya saben, es donde nos vamos equipando y fabricando objetos, teniendo componentes, cambiando el equipo. Del comando de tormenta del coloso interceptor, que son los 4 tipos
de peleador, si lo queremos llamar así, de librancero. Yo todavía no sé cuál voy a agarrar. Ok, tenemos un interceptor. La Interceptor, creada como traje de exploración para misiones de reconocimiento y diplomáticas, es la alabarda... Ah, ok, esto es, los cuatro tipos de alabarda, a eso me quería referir. Entonces, la Interceptor es la alabarda más ágil y acrobática que puede pilotear un lancero. Los ataques cuerpo a cuerpo a la velocidad del rayo, combinados con armas especializadas, entusiasmarán a los lanceros que valoren la velocidad en el campo de batalla. Habilidad definitiva, cuchillas asesinas. Cuando está totalmente cargada, la Interceptor puede volverse inmune al daño y potenciar sus cuchillas. Al atacar a los enemigos con esta potenciación, se producirán réplicas que seguirán dañando al objetivo, incluso después de que la Interceptor se haya desplazado hasta la siguiente amenaza. ¿Ok? Suena bien, pero no suena como que uno de mi estilo. Soy malo con la velocidad. Yo soy más como de personajes equilibrados. Como un ranger normal, como un... Ay, madre mía, me mareó un poco este tipo de cámara. Y no me refiero a primera persona. Pero como que los movimientos están bastante raritos, no sé. Lo voy a tratar de mover lento. ¿Tú qué onda? ¿Tú quién eres? ¿Vamos a hablar con ella? Hi. You waiting to get in too? Why are the doors closed? Quarantine. What else is new? On which side? This side. A freelancer brought in tainted cargo or something. Uy, qué mal. Bueno, puedo esperar. I'd rather we weren't poisoned or start a cataclysm. Sure. Me neither, obviously. I was kind of joking. I'm a little cranky. I think the Sentinels take any opportunity to mess with freelancers. Isn't it their job to protect the fort? Yeah. I just wish... I mean, I was born here. Fort Tarsus used to be great. People used to look down on the fort because it wasn't Antium or Freemark. But I think it was better. But you were a kid. Exactly. My brother Kismet and I used to climb that scaffolding just to watch the Striders come and go. Then the market would fill up with happy people and cool things to buy. It even seems sunnier. Might be my imagination. Though it was before the Heart of Rage. So, poor Fort Tarsus. It's kind of a crap heap now. Not sure why I keep coming back. Porque mantienes la esperanza, porque es tu hogar. It's hard to give up on home, even if you should know better. You're right. Does that make me foolish? Is it okay if I don't answer that? Huh. Well, everything I own is on the other side of these doors. Looks like I'm stuck here. But you should save yourself. Okay. Good luck. A freelancer Johnny, by the way. See you around. Ok, pues aquí tenemos otra librancera. Usted, muy bien, ¿eh? Como guardia inglés. Me gusta, me gusta. ¿Todo bien? Venga, vámonos. They've taken that route before. Since when does that matter? You get comfortable out there, you stay out there. Ok. Pues parece que literal sí están así sobreviviendo, ¿eh? No viviendo. Aquí no se ve que vivan una muy buena calidad de vida, que digamos. Más bien es como una lucha por sobrevivir, justamente. Vamos a añadir al Cortex. Otro más. Que tenemos reliquias moldeadoras. Herramientas dejadas atrás por los moldeadores al abandonar el mundo que habían creado. O que los moldeadores eran como los antiguos dioses que utilizaron el anthem, el himno. El himno de la creación, una fuente de energía pura. Y como que dejaron incompleto el mundo, pero hay seres oscuros, o más bien una facción mala, que quiso apoderarse de él y los transformó en algo más, algo que quiere exterminar y conquistar a la humanidad a través del uso y manipulación del himno, el poder de la fuente creadora. Entonces esos son los moldeadores, los antiguos dioses, por así decirlo. Cuando el himno de la creación inunda una reliquia activada, se crea un cataclismo. Ah, ok, cuando el himno de la creación, o sea, la fuente de creación, inunda la reliquia que esté activada, se crea un cataclismo, o sea, crea nuevos seres que descontrolados, como lo que vimos, lo que a menudo provoca la fragmentación de la reliquia. Los lanceros han descubierto mediante ensayo y error que, en algunos casos, las reliquias se silencian al devolver los fragmentos a su ubicación original, como lo que estuvimos haciendo. La reliquia se estremeció ante ellos y los libranceros se pusieron en acción. Perímodes se dirigió a la izquierda, metió el eco más cercano dentro de su bolsa y, acto seguido,
se lanzó hacia la reliquia y lo restauró rápidamente. Gilimer fue a la derecha para proteger a los ciudadanos del mercado y guiarlos hacia una zona segura. Finalmente, Uri, a quien se le había pasado la borrachera repentinamente, se levantó su masa y se rió con ganas ante la quimera que había brotado de las fauces de la reliquia. Fragmento de los tres libranceros de Falón Dalatie. O sea, se cuentan hasta, me imagino, ya leyendas y cosas así de libranceros famosos que sostuvieron batallas memorables, ¿no? Hicieron actos heroicos. Tenemos pruebas diarias. ¿Qué es eso? Ok, diario punto débil. Tiempo restante 19 horas. Logra la hazaña atacante de puntos débiles al atacar los puntos débiles del enemigo para derrotarlo. Ok, esas son pues justamente retos diarios que nos van poniendo aquí en el juego para ir obteniendo experiencia e ir mejorando cosas. Tenemos también misiones semanales, que es completa misiones con éxito. O sea, 20 misiones es lo que hay que hacer en esta primera semana del juego. Y tenemos también mensuales. Completa los desafíos de la senda de la gloria antes de que se acabe el tiempo. Fantástico. Suena bien, suena bien. Y pues nada, ahora sí ya vamos a nuestro objetivo. Aunque no sé si finalmente haya otra cosa por aquí que leer. Noticias. A ver. Hoy no hay mensajes. Ok, aquí es donde nos vamos a ir pues enterando, ¿no? De las últimas publicaciones de EA. Ok, tenemos aquí reputación con los libranceros. Ah, es como el ranking mundial, supongo. Completa actividades que contribuyan todavía más a la causa de los libranceros. Tu trabajo ayudará a que el enclave crezca y se expanda. Más amplificadores, más libranceros y el regreso a la gloria pasada. Recompensas de lealtad. 1. Planos de componentes universales poco comunes. 2. Planos de componentes inusuales y componentes excepcionales. Muy bien, gracias. Vamos a salir. Y finalmente, pues hemos llegado. Ah, miren. ¿Qué es eso? A ver, voy a hablar primero con ella. ¿No se puede? No. Ok, pues vamos a hablar con Owen. Yeah, you see what I mean? You picked up on that, right? Little warble. It's warbling, right? All readings fall within acceptable tolerances. You gotta look past the numbers for once in your life. Something is off. The connection is a bit fuzzy. How do you quantify fuzzy? You don't quantify fuzzy? You don't measure it, you don't count it, it's nothing like that. It's a feeling. Everything okay here, Owen? Yeah, well, on your last mission, I noticed that the cipher chair was giving off some very strange feedback. All readings fall within acceptable tolerances. Well, it's your call, but if you ignore it and something goes wrong... I will find an arcanist and perform a full protocol inspection on this unit. Me cae bien este chavo, ¿eh? There's nothing wrong with the chair, is there? No. Why are you always stirring up trouble? What are you talking about? I've just done her a massive favor. You've got no idea how boring it is being a Fort Cipher. She does not get to work with a freelancer. She does not get to see the world through the eyes of a Javelin pilot. No, 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 no. You know what she gets to do? She gets to relay official messages back and forth to ciphers at the Capitol day after day after day. Some people like boring. Not everyone's cut out to be a freelancer. So you have said. But you have to admit, that last mission would have gone better with a partner. I have a partner. You. Every good Javelin pilot needs a cipher. That is not what I meant. Look, if I had a suit of my own, I could be out there in the field with you! Calm down your boosters, Hotshot. With more training, you'll get your chance, I promise. Fine. It's not like we could afford a spare suit anyway. The job board is empty. We'll figure something out. We always do. Yeah. Do you ever regret missing out on the glory days? Back when freelancers were treated like heroes. Contracts would just fall into their laps. Everywhere they went, they were given respect. And free sandwiches. Free sandwiches? Yeah, I haven't had my lunch yet, I'm starving. We're on a tight budget here. Budget has room for sandwiches. You're probably right. You know what? Why don't you head over to the forge, get your javelin tuned up so we're ready to roll if a contract does fall into our laps. Eso, me gusta. Vete por los free sandwiches. Sus sandwiches gratis. Ok, muy bien. Bienvenido a Fuerte Tercis. Pues ya pudimos ver aquí algo nuevo. Entonces todos los freelanceros o todas las que utilizan alabardas necesitan un encriptador, que yo creo que pues, es el que está verificando todos los sistemas del traje. Eso está bastante padre.
Y bueno, por supuesto, como lo dijo, es más emocionante y menos peligroso ir en compañía. Porque quiero que sepan que leí por ahí que todas las misiones principales se pueden hacer solo. Tú las puedes decidir hacer solo. Pero va a haber algunas misiones como en mazmorras, en donde si lo haces solo es suicidio. Tienes que armar un equipo. Así que bueno, pues el equipo maníaco se va a poner manos a la obra, por supuesto, en el segundo capítulo. Nada más quiero regresar para ver si hay alguna cinemática más y ya estamos llegando al fin. No se preocupen. Yo sé que estas primeras partes son como un poquito tediosas, pero todo lo que se viene va a ser pura acción. Así que no se preocupen. Owen, you need something? What are you talking about? I just got a message from you saying to meet you at the forge. I didn't send any. Why would I want to meet up here? Something's not right. We needed to speak in private. My name is Tassin. Do you always travel with a security escort? Not always. The Sentinels have their uses. Well, you make a hell of an entrance, I'll give you that. I have a contract for you, freelancer. I'd like to know who I'm working for before I take a job. Really? From what I hear, two of you will take about any job you can get these days. What's the job? An Arcanist has gone missing. Missing? I thought Arcanists just hung out in labs studying Schaefer relics. Matthias Sumner was investigating some relics at a ruin near the fort. I need you to find him and bring him back home safe. If he's still alive. No one knows more about the dangers of Schaefer artifacts. I'm confident that knowledge and his own resourcefulness will keep him alive until you find him. What do you say, freelancer? Suena bien. We'll make it worth your while. Primer misión. Owen, looks like the freelancer's right again. Oh, well, sí. Us anyway. Excuse me, I just got a... That is excellent. I will go and run my diagnostics. Let me know when you're ready to leave. It was a pleasure. It was a pleasure. Me caes bien, amigo. Me caes bien. On behalf of myself and Matthias, thank you for doing this. Okay. And if I have... Find Matthias. Trust me. I'm a person you want to know. Ok, trabajo, eso es bueno. Siempre que te dan trabajo, esa es una excelente noticia. Fragua desbloqueada. En la fragua puedes cambiar tu equipo y tus armas, personalizar tu alabarda y crear nuevas matrices. Le puedes poner hasta estampitas, otros materiales, colores diferentes a la alabarda. Se pone fenomenal por lo que estuve viendo. Y tenemos que explorar la fragua y desbloquear nuestra primera alabarda. Ok, lo que yo quiero en este capítulo es dejar todo listo para que comencemos el segundo capítulo ya en multijugador con maníacos. Y bueno, aquí está, desbloqueo de alabarda. Tassin ha puesto a tu disposición los recursos necesarios para sustituir tu viejo traje por uno nuevo. ¿Qué tal? Piénsate bien el que vas a elegir. Lo utilizarás hasta que se desbloqueen nuevas clases de alabarda hasta el nivel 8, incluso si reinicias el juego. ¡Uf! A ver, ahí les va los cuatro tipos de alabarda, chicos. A ver cuál elegirían ustedes, comenten. Ahí va, ¿eh? Tormenta. La tormenta es lo último en diseño de alabarda. Se emplea glifos con núcleos de ascuas para canalizar el poder de los elementos. Su capacidad de flotar por encima del campo de batalla compensa su blindaje ligero. En manos de un lancero experto, los ataques de rayos, hielo y otros elementos de alabarda hacen de ella un arma muy valiosa contra el dominio. Es como el mago, ¿vale? Es como el mago, que es débil en defensa, pero con ataques de magia elementales muy, muy poderosos. Vamos a ver, comando. Esta robusta alabarda suelen utilizarla los combatientes de primera línea. Y ofrece grandes capacidades ofensivas y defensivas gracias a su excelente equilibrio entre protección y velocidad. Los propulsores de la comando permiten lanzar veloces ataques aéreos contra los enemigos desprevenidos, así como atravesar terrenos difíciles durante las tareas de exploración. Este es con el que me identifico, que es como el... como que no es un excelente en ningún punto, es equilibrado y pues como dice son... Los de la primera línea de acción, los Ranger, ¿no? Así me suena como un Ranger. Creo que este me vendría bien, pero bueno, vamos a seguir viendo. Tercer tipo de alabarda, Coloso. Esta alabarda acorazada es una piedra angular de la sociedad humana y se utiliza para varios trabajos, industriales, submarinos, transportes pesados. Es capaz de resistir una inmensa cantidad de daño, pero sus movimientos son más lentos que los de los otros modelos. En la batalla, puedes confiar en que la Coloso no flaqueará.
y dispersará los peligros gracias a su descomunal fuerza en combates a corto alcance. Ya saben, es el tanque, el famoso tanque. Híjole, no sé si soy bueno con tanque, puede ser que sí. Y finalmente tenemos la Interceptor. Creada como traje de exploración para misiones de reconocimiento y diplomáticas, es la más ágil acrobática que puede pilotear un lancero. Esto ya habíamos leído. Los ataques cuerpo a cuerpo a la velocidad del rayo combinados con armas especializadas entusiasmarán a los lanceros que valoren la velocidad en el campo de batalla. Suena bien, suena bien. Es la más ágil, pero no sé si la velocidad sea lo mío. Si con trabajos andaba moviendo al personaje y vieron cómo me fue. Creo que sin duda el que más me llama la atención y el más, yo creo, interesante de utilizar sería Tormenta. Sí, sin duda, para mí. Aunque el comando creo que es el más conveniente para su servidor. El más conveniente para su servidor, sobre todo porque la defensa la tiene mal y suelo ser mal defendiéndome. Vamos a hacer una cosa, voy a agarrar comando, sobre todo porque hasta el nivel 8 es cuando permiten agarrar a alguien más, pero ya que las desbloqueemos en el nivel 8, prometo que vamos a probar cada una de ellas para que puedan ir disfrutando, ¿vale? Pero primero déjenme, me acostumbro al juego y todo, así que comando, más que nada por, digámoslo así, que por conveniencia, desbloquear, ¿qué no lo puedo desbloquear? Ahí está, listo, fantástico, el equilibrado, comando, esta robusta alabarda suele utilizarla los de la primera línea, ya lo leímos, gracias a Dios. Venga. Ok. Inicia la expedición. Encuentra a Matías Sommer para iniciar la expedición. Yo creo que esta que sigue de la expedición ya tiene que ver con la misión pues principal, que hay que continuar la historia. Y muy probablemente aquí sí ya podamos estar con multijugador y con otros maníacos, en donde ya se va a poner la cosa sumamente interesante, porque uno va a tener que ser Tormenta, otro va a tener que ser un tanque o la armadura ágil, y bueno, pues su servidor, yo ya agarré la del Ranger, le voy a llamar así. Pues bueno, espero que les haya gustado, ¿qué opinan? ¿Les gustó o no les gustó este primer inicio, vaya, del juego? Y pues déjenme sus comentarios como siempre. Les agradezco todo su apoyo, los que ya dejaron su like, los que ya dejaron su comentario. Muchísimas, muchísimas gracias. Y hemos llegado al game over de esta aventura que se ve que va a estar fenomenal. Espero, insisto, que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos en el siguiente episodio de Gabomanía, el canal de tu pasión y diversión. ¡Vámonos! ¡Continue!